Y bueno, vamos a conocer ahora detalles de un trabajo que se realiza año con año y que por supuesto involucra a la comunidad deportiva de toda la entidad. En el mes de noviembre, específicamente el día 20, se tiene por tradición entregar el Premio Estatal del Deporte, que este año desde luego ha tenido sus particularidades por la pandemia, pero que finalmente ya se tiene a la lista de quienes habrán de recibir este galardón que se otorga año con año a personalidades del deporte morelense. Saludo con gusto en la línea telefónica a Luis Arturo Cornejo, quien nos tiene detalles de esta información. Luis Arturo, ¿cómo estás? Hola, Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de saludarte, como siempre. Pues sí, como lo comentas, hace algunos días se entregó, más bien se dijo quiénes son los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2020. Sí, y desde luego hay como cada año que destacar el logro y el mérito que han tenido tanto deportistas como entrenadores para merecer este galardón. Así es, pues así, por supuesto, hacer mención importante para nuestro director de Red de Fórmula, Rafael Pérez Javí, porque también ha sido una parte de fundamental para el impulso y difusión de los temas deportivos. Y pues bueno, en esta ocasión nos da gusto porque tanto un servidor como el licenciado Pérez Javí, pues impulsamos la propuesta de Renata Zarazúa, la tenista mexicana, quien ha tenido un gran desarrollo desde el Abierto Acapulco, donde ahí se dio una cobertura importante sobre ese tema, pues ha logrado muchísimos triunfos durante este año atípico por el tema de la pandemia. Y pues bueno, un servidor hizo la propuesta para que pudiera acceder a ese premio, y hace algunos días, como lo comenté, fue galardonada con esta distinción, a la espera de que el día 20 de noviembre el presidente de la República se haga en el evento público para poder hacer la entrega. Y pues ella fue acreedora en la categoría de deportista profesional, entonces es histórico porque es la primera vez que una tenista logra este reconocimiento, y pues es importante que el gobierno de la República, asimismo el gobierno del estado, reconozcan a estos grandes atletas. ¡Qué maravilla! Y sí, hay que reconocer porque en gran medida son esfuerzos que realizan todos los días. Se puede acceder a un premio estatal o nacional del deporte pues una vez en la vida, pero la verdad es que la dedicación que requieren estos deportistas es de toda la vida y de disciplina, que bien vale la pena reconocerse. Así es, y vale la pena reconocer, y como lo estoy señalando, en este año atípico donde el deporte, al igual que muchas cosas en la vida, tuvo que parar, posponerse o suspender, pero bueno, al final de cuentas, pues como lo comentamos, la dedicatoria, la constancia es lo que genera que se puedan obtener los triunfos y estos reconocimientos. Y pues bueno, qué importante, y también hay que destacar, porque en esta casa editorial se ha hablado mucho del tenis, pues es importante, ¿no?, que se le dé seguimiento a los temas, y pues eso genera que un evento tan importante, pues habrá que esperarlo, pero aquí lo más valioso es que también en Radio Fórmula se apoya de con mucha intensidad el deporte. Claro que sí, es lo mejor que puede hacerse en medio de la contingencia sanitaria, pues promover la actividad física que tanta falta hace para la salud mental y física. Luis Arturo, como siempre, muchísimas gracias por tu aportación a este espacio. Así es, y pues felicitar a todos los ganadores del Premio Nacional. Como lo reitero, habrá que esperar la ceremonia y también el Premio Estatal de Deporte, que son incentivos muy importantes que se requiere en todos los ámbitos, y eso hace el desarrollo de grandes deportistas y, por supuesto, de grandes hombres y mujeres aquí en el estadio y en nuestro país. Liliana, muy agradecido, como siempre, y estamos a la orden. Estaremos atentos a la ceremonia entonces, Luis Arturo. Al contrario, un abrazo, que tengas excelente tarde. Buenas tardes. Vamos a una pausa muy breve. Volvemos con más.